Ahora resulta que el microbio apestoso del Miyagi ahora ya factura, ya está como Chaquiro. El Chaquiro, puchica, mano. Ay, mientras alguien se quiere colgar de la fama, ¿qué fama de ladrón va a querer uno quererse subir en esa fama? En la voladora te van a subir. Yo pudiera tener 100 talleres, 1000 talleres, engañando a la gente y no pagándole los locales, como se lo dije a René GT. Estafadores que no pagan. Agarran los locales y después se hacen los locos y no pagan. Eso todo el mundo ya lo sabe. Pero como dicen, Dios al necio no lo quiere. Dios al que se burla no lo quiere. Yo ni pedí que me repararas mi carro. Fuiste vos el que abrió el hocico. Pero por ganar 3 minutos de fama. Pero no cumpliste. Sos un mentiroso farsante. Y al enanito no lo uses. Al enanito mejor pagarle más, no lo denigres, ¿verdad? Porque lo estás utilizando y después como las mujeres, ahí las vas a mandar y después vas a estar hablando cosas de más, cobrando 50 centavos por medir la batería, cuando en todos los lugares, en Repuestos Omar de gratis te medimos la batería, porque por eso no se cobra, el amperaje de las baterías no se cobra, porque la idea es vender la batería. Ahora, deja de andar mintiendo. Ya la gente sabe la calaña de mentiroso que sos. Ladrón, estafador, mentiroso, publicidad engañosa. Y si la gente quiere seguir llegando para que vos te los estés estimando, pues ya son necios. Aprende de una vez por todas. No seas timador, no seas mentiroso, no seas con publicidad engañosa. Ya la gente te conoce que sos un gran tramposo. Micro Miyagi, hoy Shakira.